Y nada, pues hoy día tuvimos visitas ilustres en la comuna. Yo creo que sería importante comentarlo. Me refiero a visitas ilustres, a que hubieron. Ya es común que esté en la Contraloría, pero en este caso creo que había un interés personal, lo reconozco, pero también de muchos vecinos, el qué iba a pasar con el tema del cloro. Y al Sí, parecer lo ya que la pasa, Contraloría. Marcelito, lo que pasa Ajá. es que nosotros hace bastante tiempo, ya han pasado 2 meses, hicimos una denuncia acá en el programa, una denuncia ya con antecedentes, con documentos, que dimos a conocer ciertos hechos respecto de la compra de cloro por parte de la municipalidad, específicamente el Departamento de Educación Municipal, el DAEM, a un empresario acá de la ciudad, digo empresario, porque hizo la Emprendedor, venta. no un Claro, empresario, un pero la verdad emprendedor. de empresario tenía poco. Y fíjate que se demoraron apenas, o sea, no apenas, yo creo que mucho, 2 meses en la Contraloría en llegar a la ciudad de Linares. Y hoy, como tú lo dijiste, se pudieron ver dos vehículos de la Contraloría Regional de la República fuera de las instalaciones del DAEM de la ciudad de Linares. ¿Qué sabes tú de esa visita, Marcelo? La información que llegó directamente una fuente fiable, confiable, que estaban revisando documentación con respecto a la compra de los 6.000 bidones de 5 litros que no tenían ningún etiquetado, que estaban en un envase que no cumplía las características de almacenaje para el cloro y que además se le compró a un emprendedor, no un empresario. Alguien que de pronto inició actividades y tuvo la suerte y fue tan afortunado que 5 días después de haberse decidido a emprender en este negocio de la venta del cloro, le vendió 32, ¿cuántos millones fueron? 32, ya no, 31 millones de Cerca de pesos. 33 millones de pesos, sí. Vendió a 5.350 pesos cada bidón de Empresario, cloro cuando esos alguien. mismos bidones cuestan en el mercado hoy día. De pronto inició entre los 1.000 y los 1.200, 1.300 pesos, 1.500, lo más caro que se pueden encontrar. Cosa que llamó mucho la atención. Efectivamente, cuando tú lo dijiste, Carlos, esta denuncia partió en este programa y se fueron sumando más actores sociales, autoridades también, que Bueno, tomaron de en cuenta hecho, esta denuncia, la verificaron. solicitud de fiscalización que se hizo en la Contraloría la hizo un ciudadano de acá Linares, Agustín Leiva. Tú en particular, Marcelo Campos, también solicitaste una fiscalización a la Contraloría. Y también la solicitaron tres diputados de la República, que son pertenecientes Correcto. al Frente Amplio, en particular del Partido de la Revolución Democrática, Giorgio Jackson, el Los diputado concejales Brito y el también. diputado Crispi. Todos ellos Y los hicieron concejales, las no los dejemos de reclamaciones ante la lado. Contraloría y la Contraloría por lo mismo viene a investigar, a fiscalizar si efectivamente se cumplió o no se cumplió con la normativa para los efectos de esta compra en particular. Pero no olvidemos otro antes. Primero, no olvidemos que también los concejales Rojas, Alarcón, Rodríguez. También hicieron requerimiento a la Contraloría para que se pronunciaran con respecto a este tema y sumaron además una denuncia a la Fiscalía, que no era de extrañarse que la Fiscalía determinó que no había delito. No sé por qué, pero no vamos a andar en eso. Es Pero también increíble, ¿eh? hay otra cosa que no es menor, que hay que recordárselo a los vecinos porque somos de memoria muy cortita y a eso apuestan los políticos. Apuestan a la memoria corta del ciudadano. Que si en 2 o 3 meses más esto se olvidan y seguimos dándole y seguimos haciendo, cometiendo irregularidades. Y que es que le pagaron primero, 5 días antes inició actividades este emprendedor. Posterior, le emiten la orden de compra a mediodía y a las 3, 4 de la tarde ya le habían emitido los cheques por el total de la compra. Y si no es porque nosotros pusimos en alerta a los concejales un día lunes, al día martes siguiente, cuando hubo consejo. Los concejales solicitaron información de qué pasaba con esta compra, por qué se había bypassado el protocolo que era pasar por consejo por el monto, porque se parcializó en dos órdenes de compra. Hay que recordar eso también, que se hizo, eludieron el sistema de compras y los procedimientos de compra, porque por ciertos montos deben pasar por el consejo para que se aprueben, y ellos eludieron eso. Y se demoraron 3, 4 días en encontrar dónde estaban los 6.000 litros de cloro y ya sabemos cuál fue el cloro que nos mostraron.
¿Qué pasó Los con ese plot? chimbombos. Es otro misterio. Y bueno, y hoy día la Contraloría, después de ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto ha pasado ya? Un mes Dos y medio, por meses, lo sí, más o menos 2 meses. pero las denuncias ingresaron posterior, por lo menos 15 días después ingresaron las denuncias. Se hace presente, esperemos que con resultados. Ahora sabemos que la Contraloría es un perro sin dientes, eso hay que asumirlo. Sabemos que hemos hecho otras denuncias, yo personalmente he hecho otras denuncias que la Contraloría las ha verificado, han sido efectivas, como el pagarle a proveedores sin tener todas las firmas de los decretos de pago. Esa otra denuncia que tuvo en algún momento, hiciste, Marcelo, ¿en qué consistió en particular esa denuncia? Esa denuncia consistió en que a un proveedor, ahora no recuerdo, pero era un proveedor de software, que vendió unos software al Departamento de Educación, alrededor en total fueron 5 decretos de pago, si no me equivoco, que sumaban 100 millones de pesos. Y uno de esos, el último decreto de pago fue devuelto solicitando un informe, porque al director de finanzas le llamó la atención porque creía que ya había pasado ese mismo decreto, porque estaba pasando de nuevo. Y solicita un informe. Y no bastó con que solicitaran el informe, sino que recibieron el documento rechazado, que es el decreto de pago, y lo rechaza y lo solicita el director de finanzas de la municipalidad. No era un funcionario común y corriente. Le solicita, infórmeme de esta compra para poder firmar. Pero no entregó ni un informe y emitió los cheques. Y pagó. Y eso quedó Cosa. en nada. Y eso quedó en nada, además que al mismo funcionario le encontraron cerca de 100 cheques en blanco firmados, cosa que es más que irregular. Al mismo proveedor de los software le faltaba un decreto de pago. Había un egreso, o sea, un cheque pagado, y no estaba el decreto, cosa que es más irregular todavía. Y la Contraloría ordenó, puedo mostrar cuando quieran el documento, porque me llegó esa respuesta, porque fui yo quien denunció, que se tenían que tomar acciones administrativas contra el funcionario y las acciones para corregir esos procedimientos. Me imagino que se tomaron acciones para corregir. No, no se pueden haber tomado. ¿Saben por qué? Porque se pagaron los 6.000 litros de cloro sin ni siquiera haber existido el decreto de pago. Porque era imposible que en un mismo día ordenan la compra y lo paguen. Eso no lo hace ningún funcionario, a menos que tenga a todos los involucrados, jefe DAEN, jefe de finanza, director de control, el administrador municipal, el secretario municipal, para que firme todos los decretos, firmen todas las órdenes de compra y pueda después tener al tesorero para que firme el cheque. Por lo tanto, no se emitieron, no se tomaron medidas y me imagino, obviamente, claro está, porque lo ascendieron a director de los servicios incorporados al mismo funcionario. Por lo tanto, es imposible que lo hayan sancionado. Y ahí tenemos hoy día los resultados. Siguen habiendo eventos irregulares, así que esperamos que el perro sin dientes sirva de algo en este caso, por último, para ir acumulando situaciones acreditadas por la Contraloría y alguna autoridad, como algún concejal, se ilumine y lleve estos temas donde debe llevarlos, que es el Tribunal O sea, Electoral. lo ideal sería, Marcelo, que bueno, con los antecedentes que tú ya señalaste, que nosotros recabamos en su momento, yo tengo la certeza que efectivamente, en este caso particular, claramente hay irregularidades que tienen que ser sancionadas. O sea, tiene que haber una investigación interna entre la municipalidad y además, estimo yo que la Contraloría, una vez que termine su investigación, debe, porque yo estimo que en esta situación puede ser constitutiva de delito, remita los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que el Consejo de Defensa del Estado, que es el encargado de resguardar el patrimonio de los órganos del Estado, presente las acciones legales como corresponde ante los tribunales de garantía y que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, comience efectivamente con una investigación detallada, acuciosa, porque aquí hay muchos antecedentes que dan para pensar. Por ejemplo, como tú lo dijiste, el hecho que a este señor le hayan pagado al mismo día la orden de compra, ¿dónde están esos dineros? Porque en particular una persona que presentó una sociedad que se había creado, perdón, que había tenido una inicio de actividades 5 días antes, es imposible que tenga una cuenta corriente donde, como empresa, donde pueda depositar esos dineros. Porque todos sabemos que una empresa
A lo menos los bancos le exigen 1 año o 2 años de facturación. Por lo tanto, sería interesante que la fiscalía llevase a esta señora a declarar a sus instalaciones y que diga la verdad, que diga que cómo se hizo este proceso de venta, quién es su proveedor, que señale quién le compró en forma específica a él, cuándo, qué día, qué fecha, cómo se procesaron estos productos, porque nosotros vimos las fotografías que se acompañaron en su momento en virtud de la fiscalización que hizo el concejal Jesús Rojas, que efectivamente eran verdaderos chimbombos, ni siquiera eran bidones, eran chimbombos sin etiquetado, sin rotulado, por lo tanto, no están certificados, no cumplen con ninguna de las medidas sanitarias, y por lo tanto, se puede crear al momento de emplear estos elementos de aseo una falsa sensación de seguridad. Y eso claramente puede afectar, en este caso particular, a quienes están destinados a proteger. Esta compra fue para ser utilizada en los colegios. Hay una situación bien puntual que la hizo presente el Colegio de Profesores de acá de Linares, que dice en relación que alguien que nadie lo había visto, que dice en relación con si se utilizan elementos que no están rotulados ni certificados, el daño que se le puede provocar a la gente que va a estar en contacto con con estos agentes. Eso claramente afecta a la salud de las personas y eso también puede ser considerado una falta grave. Por lo tanto, Marcelo, yo espero, al igual que tú, que ojalá que la Fiscalía llegue hasta el fondo en esta investigación, que envíe los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y que esto llegue hasta donde tenga que llegar. Ya basta que todas las Pero instituciones, Carlos, perdón, tú estás hablando de la fiscalía. ¿Qué fiscalía? Si la fiscalía ya se hizo de un lado y eso no va a pasar hasta que alguien se anime y pero presente una ¿sabes qué? querella. Yo tengo la esperanza que la Fiscalía dijo que no era constituido de delito, ¿sabes por qué? Porque yo creo que lo que hicieron los concejales fue copiar y pegar la solicitud de fiscalización que se hizo a la Contraloría Regional y que, por lo tanto, no tiene establecido en forma cronológica cómo ocurrieron los hechos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a lo mejor se la puede sacar la Fiscalía. Pero si el Consejo de Defensa del Estado llega a establecer y fijar los hechos cómo se produjo esto, claramente cualquier persona con 2 dedos de frente se puede dar cuenta que aquí pueden haber hechos constitutivos de delito, Marcelo. Que yo creo que el camino va por otro lado. Aquí ya hay que pensar de manera seria en ir al tribunal electoral y denunciar el notable abandono de deberes, porque la Contraloría ya en reiteradas oportunidades ha dado fe de que han habido irregularidades y eso tiene un nombre, notable abandono de deberes, porque la autoridad máxima, que es el alcalde, no ha hecho nada para corregir los errores.